Buenas a todos y a todas, sean bienvenidos un día más a su canal. Bien, lo primero que quería decirles es pedirles perdón por la ausencia de vídeos en mi canal. Y es debido a que he tenido un mes bastante complicado, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo y voy a volver otra vez a subir vídeos, ¿vale? Un vídeo por semana, como iba haciendo antes. Inclusive, si tengo tiempo y tengo algún rato libre, subiré dos vídeos por semana. Bien, pues vamos a empezar. Hoy voy a subir una aplicación simplemente que se llama Shake to Unlock. Esta aplicación es para desbloquear la pantalla. Entramos, la enchufamos, apagamos y agitamos el teléfono. Simplemente agitar el teléfono, nuestra pantalla se nos enchufa. Ya podemos seguir con lo nuestro. Bien. Apagamos, agitamos y se nos va a enchufar la pantalla. Esto es bueno para unas cosas y malo para otras. Bien, pues a ver, os explico. Por ejemplo, te guardas el teléfono te guardas el teléfono en el bolso, pues cada vez que vayas andando vayas andando muy rápido o algo, pues es normal que el teléfono se enchufe, ¿no? Si va en el bolso, porque vais moviéndose de lado a lado. O sea, tú vas en el bolso y vas así, vas andando así. Pueden enchufarse como ahora o pueden enchufarse. Otro ejemplo, vais corriendo y escuchando música, pues claro, como comprenderéis, no es bueno dejarlo enchufado, dejar esta aplicación enchufada, porque si vas corriendo, ya sabes que vas a tener el teléfono. Por ejemplo, si estáis una hora corriendo, pues una hora va a estar el teléfono enchufado. Enchufado gastando batería tontamente, ¿no? Otro ejemplo, ir andando y dejártelo en el bolsillo. Pues si sois de la gente que anda rápido, pues se os puede enchufar el teléfono, ¿no? La pantalla se os puede enchufar. Yo os recomiendo que si vais a ir corriendo, o vais a ir andando, o vais a dejar en el bolso, esta aplicación desconectarla. Una, no va a ahorrar batería. Y otra, hombre, nos va a ahorrar que si por ejemplo no tenemos desbloqueo, por ejemplo, el móvil se nos cae al suelo y no tenemos desbloqueo, tenemos. Y no tenemos seguridad, pues la persona que se lo encuentre va a hacer así y se va a quedar con nuestro teléfono, ¿no? A ver, que también puedo hacer esto, ¿no? Enchufarlo desde aquí, pero yo qué sé. Que yo recomiendo eso, que si vas a salir fuera o algo, que desconectéis la aplicación, ¿no? Esta aplicación, pues sí, va a tenerla en casa, yo qué sé. La podéis dejar enchufada, que no pasa nada, ¿no? Y bueno, esto era todo por hoy. Este era el vídeo que os quería mostrar. Y nada, espero que os haya gustado. Que si es así, dejen un buen like, que se suscriban al canal y que compartan este vídeo. Y lo que sí que os voy a pedir es que si os ha gustado el vídeo y tenéis algunas aplicaciones así parecidas, que me las dejéis abajo en los comentarios, ¿eh? Allí abajo hay un trocito así, en blanco, que podéis dejar vuestro comentario, ¿vale? Que yo voy a leer todos los comentarios que vosotros me dejéis y en el siguiente vídeo haré. Depende de los que me dejéis comentarios, ¿no? Si va a ser uno o dos, pues. A ver, haré un vídeo de las dos aplicaciones que me dejéis. Y os. ¿Cómo se dice? Y os publicaré en mi canal para que la gente os siga. Si sois androides. Y eso, espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima, androides.